El Consejo Deliberante nos invitó a participar para que demos explicaciones de cómo se determinó una tarifa plana, que es el proyecto que elevó el Ejecutivo. Dimos las explicaciones del caso basándonos simplemente en lo que dice las ordenanzas actuales, el pliego de condiciones particulares, que da una fórmula para determinar dicho valor a partir de un análisis, de un estudio de costo que hicieron los especialistas en costo del órgano de monitoreo y control del SITU, que daba 9,27 pesos. En base a eso se aplican los porcentajes de participación que tiene sobre tarifa plana. ¿Cuál fue la recepción de los concejales ante su exposición? Bien, expuso el secretario de Servicios Públicos y presidente del órgano de monitoreo, que es el señor Ricardo Frank, dio las explicaciones del caso. Por supuesto que hay de los distintos bloques, hay otras propuestas alternativas que serán analizadas así como en comisión para emitir un dictamen. Y se tomará en base a lo que resuelvan los diferentes bloques con sus especialistas. ¿Qué evaluación hace de este tipo de reuniones, que se convoque a especialistas y a funcionarios del Ejecutivo Municipal para que aporten ideas a este proyecto y a este debate? No, por supuesto que le hace bien a las instituciones democráticas. Esto es un ámbito de discusión que antes no se tenía. Yo lo celebro de que realmente se puedan aclarar las cosas, se pueda dar sus explicaciones y se puedan aportar este elemento para que tengan los concejales su participación y puedan resolver para la ciudadanía el bien común.